Llegué a pensar que Case with Gold no haría acto de presencia en este 2018. Así que sí, compañeros, lo confirmo. Las ventajas con Gold seguirán en pie. Qué mejor que empezar el año teniendo el conocimiento sobre los juegos que nos tiene preparados Xbox para el próximo año. Así que si te interesa esta información, pues quédate conmigo que enseguida comenzamos ya. Hay que dar inicio con Xbox 360. Del 1 al 15 de enero, con el precio de $20, Xbox nos tiene preparado con esta gran entrega, Tomb Raider Underworld, altamente recomendado por mí. Saben que yo soy fan de Tomb Raider hasta los tuétanos, y esta entrega es una de mis favoritas. Si nunca has jugado un juego de esta saga, y bueno, créeme que te digo la verdad, quedarás atrapado por esta. Para la mismísima consola, del 16 de enero al 30 del mismo, con el precio de $15, Army of Two. Este es un shooter en tercera persona cargado de acción, con un fuerte componente cooperativo que puede ser interesante para recuperar, para echar unas partidas con amigos y para disfrutarlo ahora si no lo hiciste en su día de lanzamiento. Y como de costumbre, para los usuarios de Xbox One, los dos juegos mencionados anteriormente serán retrocompatibles con nuestra consola, así que tenemos 4 juegos. Ahora vamos con Xbox One. Del 1 al 31 de enero, con el precio de $15, de Incredible Adventures of Van Helsing 3, la tercera parte de este action RPG que se ha ido ganando sus fans con las anteriores entregas. No hay mucho que decir, no lo conozco, pero les dejo un gameplay. Del 16 de enero al 15 de febrero, con el precio de $20, Zombie, con mayúsculas, letras grandes como mi nepe. Un juego en el que deberemos sobrevivir a la atmósfera terrorífica, donde nuestros principales enemigos serán los zombies. Vaya, que lo dice el título, que no nos darán un segundo de descanso. Así que bueno, te dejo un gameplay, tampoco lo conozco, pero creo que es una buena oportunidad para darle oportunidad a los nuevos juegos. Vaya, pleonasmos. Si te interesó alguno de estos juegos, déjame en los comentarios. A lo mejor me animo a probarlo y los demás también lo hacen. Así que esto fue tu maldito Dios Colosal y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra! ¿Te gustó el video? ¿Qué te parece si te pasas por alguno de estos dos videos? ¡Te los recomiendo! O me ayudas con un like, una suscripción si no estás suscrito. Créeme que me ayudaría demasiado que me dejes tu comentario. Ayuda como no te lo imaginas. Sin más que decir, hoy te acompaño tu maldito Dios Colosal. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra!